nosotros hemos dado lugar inevitablemente a chismes, lo que llamamos malas habladurías, cuentos, comentarios, y al haber entrado en esto, pues nos hemos equivocado. Según la palabra de Dios, sí, nos hemos equivocado, especialmente si hemos emitido nuestro juicio. En el Facebook vemos constantemente personas que ponen su opinión, ponen sus críticas, ponen su juicio acerca de cualquier cosa. En la página de mía personal y de la iglesia han habido personas que me han atacado un poquito bajo, un poquito feo, sin conocer la historia completa, solo basados en lo que ellos conocen o entienden. Y en el mundo hoy en día, las falsas noticias. ¿Quién no ha escuchado de las falsas noticias? ¿Y qué podemos hacer para no caer víctimas de las falsas noticias? Tenemos que investigar, tenemos que buscar diferentes fuentes de información que sean confiables. No solo una fuente, y perdónenme, pero Univisión muchas veces han dicho muchas mentiras, y no estoy queriendo hacer propaganda contra ellos, es el único que yo conozco a nivel de noticias en español. Y ¿qué hacía yo cuando escuchaba una cosa? ¿Qué han dicho? ¡Wow! Llamaba, investigaba, leía, buscaba y me daba cuenta. ¡Wow! Un canal de televisión con tanta fama y una reputación, supuestamente aquel entonces muy grande, están diciendo una mentira, y yo lo hablaba. Por lo menos daba la voz a las otras personas que no tenían una voz en una emisión. ¿Y cuántas personas en el mundo están en este momento escuchando falsas noticias y lo están creyendo? Espero, mis amadas hermanas, que ustedes no sean víctimas de falsas noticias. En este tiempo especialmente hay mucha falsa doctrina, mucha falsa enseñanza que nos toca aquí. Las emociones, las emociones. Si han alcanzado sus emociones, yo le aseguro, no es algo fidedigno. Dios nos va a tocar aquí en nuestra mente razonablemente y tocará también nuestros corazones. Y la mejor manera de comprobarlo, vaya a su Biblia. En mis manos llegó un documento que dice, para que sepas que es falsa enseñanza o no, tú tienes que preguntarte, ¿Jesús lo enseñó? ¿Jesús lo negó? ¿Jesús lo atacó? ¿Los primeros discípulos lo enseñaron, lo practicaron o lo atacaron? Esa es un poquito de las cosas que nos pueden ayudar a no caer en manos de las falsas enseñanzas. Pero la palabra de Dios nos enseña lo que debemos hacer para formar opiniones y juicio correcto, no injusto, no equivocarnos, para evitar la crítica, para evitar el chisme, para hablar mal de alguna persona. Y estas enseñanzas han estado con nosotros, aunque no lo crean, por miles de años. Y tenemos que pedirle sabiduría al Señor para apropiarnos de estas enseñanzas, para aplicarlas a nuestra vida en todo ámbito, ya sea nuestras relaciones, ya sean las noticias, ya sean cosas que están pasando en el mundo. Tenemos que saber juzgar de una manera crítica para no equivocarnos, conocer todos los lados. Deuteronomio capítulo 19, verso 15 al 20 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito
ni en cualquier pecado, en otras palabras, en cualquier tipo de falta, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes, quiere decir la persona acusada y el demandante, se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, harán investigación diligentemente. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces harán a él o ella como él o ella pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Los dos testigos se refiere a una corte. En cualquier parte del mundo, hoy en día, tiene que haber un testigo o evidencia en la parte del acusado y un testigo o evidencia de parte del demandante. Pueden haber 100 testigos, 1000 o 1,000,000 de testigos en este lado, pero si en este lado no hay ni uno solo, el juicio no es justo, no es correcto. Tiene que haber juicio de ambos lados. Han habido personas que me han dicho, pero eso es para el Antiguo Testamento. No es correcto. Otros me han dicho, no, pero eso es de los judíos nada más, nosotros no somos judíos. No, no es correcto. Esto aplica a las cortes, no sé en cuánto, en qué porcentaje en el mundo, porque hay países que tienen sus propias maneras de hacerlo, pero en la mayoría de los países donde se ejerce la justicia, no es así. Tienen que haber dos testigos, así como Deuteronomio lo enseña. Y Jesús, él afirmó esta enseñanza, lo mencionó en circunstancias de la mujer que fue sorprendida en adulterio.